Ya, mano, ahí está, mira, ahí está. Mira. Para que te dé suerte ese, dale. ¿Viste cómo tira? Voy a girar el bote, weón. Dale. Dale. No le coloquéis más freno porque si no te lo va a cortar. ¿Cachai cómo se sienta, no? Dale la mano. Dale nomás, pelea, weón. Vos quisiste venir a pescar, yo te dije. ¿Por qué creí que después termino para la cagada, weón? Dale. Ya, cuando si se te va debajo el bote o alguna cosa así, tenés que seguir la caña nomás para que no se te quiebre. Está para la cagada, weón. Dale, weón. Mira, calla, ahí viene. Recoge. Ya toma el mano. Pero preocúpate. Ahí me va a jalarlo, weón. Espérate. ¡Absoluto! Ahí está el trofeo del cruz. ¡Esa! Mira, vaya. Ahí está el trofeo. Empezando del cruz. Empezando mi primera pesca en bote. ¡Eso! ¡Excelente! Para que salgan felices. Ese es tuyo, José. Ya, maricón, te quiero ver. A ver si el... ¿Está prendido, no? Sí. Sí, está grabando. Te quiero ver si el gimnasio es efecto. ¡Eso! Espérate, maricón, que tiene mucho... que te puedo coger. Bombea y después mira, eso, bombea y cuando venga para cuando vayas para adelante, recoge eso. Pero si cachai que te hace, espérate, pero con cuidado, por mano. Si pues vaya a quebrar la caña o espérate, vaya a quebrar la caña o se te va a romper la ¿Sí? Claro, apúrate. Si no te hace mucha resistencia, tenés que hacerlo, ¿cachai? Pues si cachai que aguanta tirando y tú también estés tirando, deja que arranque un poquito porque si no, se te va a cortar. Eso. Apúrate, manito. Eso, bombea. Y cuando vais para adelante tenéis que recoger, pues, ahí tenéis que recuperar línea. Recupera rapidito, eso. ¡Sal! Espérate. Y hermano. ¡Oh, que está lindo! Tan parejito, tan grande. Tan grande, weón. Ahí está el del José. Espérate, sácale. Eso ya. Deja que baje un poquito. Porque ese se te va a ir a fondo rápido. Ya, y recoge. Cierra y recoge. Sujeta la caña de allá, hermano. De ahí. Eso ya. Y recoge rápido. Porque si no, el señor, la idea es que lo siga el mono. Porque está ahí, ¿no? Le des, hermanito, que te siga el señuelo. Que le des vida a la wea, ¿cachai? Bueno, ese por sí tiene vida solo, viene moviendo la cola. Por eso tenés que tirar y recoger. Bueno,
Atento, tiene el cardumen ahí. Viene los lobos para acá, para acá. ¿Cómo lo mira por aquí? ¿Te lo va a quitar? No, viene por ahí. ¿Qué hago? ¿Viste por esto? Recoge rápido. Recoge, ¿podés recoger rápido? Recoge rápido. El segundo, cacha. Cállate. Aguaite, eh. ¡Al aguaite! Puta, yo dije, no, la, el multiplavento se va a costar. No pasa nada, weón. Puta, mis compadres llevan dos, llevan uno y yo, ni uno. Ya, el dueño de toda la weón. No, pues si la idea es que ustedes pescaran, por hermano, si. No, yo... ya salí. Yo me quería. Mira, de repente de cacha, pues que lo siga hasta camino. Quería que le dé el no te lanza tan lejos porque estas cañas son duras, pues, ¿cachai, no? ¿Por eso esta agua tira lejos? Está ir haciendo el chico. ¿Por qué es larga la agua? Está ir haciendo trole. No, ahora esta caña se me botó todo, ¿no? Mira. Ahí viene. ¿Viene? ¿Te pusiste puente? Cuidado tu caña, hermano. Uy, está acá mismo. Acá mi compadre de Flores, picó uno y viene brígido, mira cómo lo trabaja, déjale. Estaba operando la cañita esta, una rapala Red Force. Ahí viene. Tómalo. Y le levanta antes que salga el lobo. Oh, justo, mano. Vamos, Espérate. No, desesperen. Están parejitos, están todos grandes. Ahí sujétalo, pero con el dedo índice. Eso, hermano, acostúmbrate a agarrar la caña ahí y hacer el lance para allá. Cuidado atrás, que no te quitas. Cuidado, dale. Ya, más rápido. Ya, déjalo que se hunda un poquito porque se hunde. Deja cierra el carrete nomás. Sujeta bien la caña, hermano. Ya. Y recoge rapidito. Ya, dale. Eso, José. ¡Oh, no! Apúrate. Recoge rápido. Bombea y recoge. No, te lo agarró el lobo. No podía hacer nada, hermano. No, déjalo, si en algún momento te lo va a soltar. O se va a cortar. Recoge, si no lo tiene. Recoge. Cuidado con la caña, no la hay que dar la mano. Sí, porque puede saltar el. Si lo sentís, ya lo tenés que recoger rápido nomás por mano. Ya, ¿cortó? Sí, pues recoge nomás. ¿Te la ganó el lobito, José? No, culiao. ¿Qué puedes decirle a la gente en la casa? Son una mierda los lobos. Cómenselo, weón, cómenselo. Son parte de Epo, si nosotros le estamos invadiendo su acá, su ecosistema, pues. Picando vibra. Sí, pues. ¿Estás grabando, Nicol? Sí. Ah, la voy a mandar el. ¿Este? Digo, ¡oh! Se soltó. Mira, José. Dale, ahí, tenés que llamarlo ahora, pues loco. Hola. Llámalo al toque. Antes que aparezca el lobo, man. Tira, ¡Oh, espérate! No, todavía no lo recogí. Seca, te va a cortar los dos.
hay que sacarlo luego, que no tiene lobo. Anda los lobos, pues, weón. Yo tengo cuando. ¡Oh! Se soltó. Se soltó. Se soltó, weón. Era gigante, loco, weón, la cagó. Cabeza cagada. Ya, hermano, ahí está, mira, ahí está, mira. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito, weón! ¡Oh, se soltó! ¡No, no, ahí está! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se soltó el maricón! ¿Cachorro o no? Antes que lleguen los lobitos. José, si tenéis que dejar que salga a fondo nomás. ¡Oh, mira, al tiro! Sí, pero se soltó. Se soltó. Aquí viene el lobo. Ya. ¡Oh, otra vez! Ahí sí. Ahí sí. Aquí viene el lobo. Aquí viene el lobo. Tengo al lobo. Así. Si no, van a llegar de nuevo. ¡Oh! Este salió con el famoso chileno asesino. Mire cómo lo tiene, todo mordisqueado. Todo mordisqueado. Sí, pues el chileno asesino. ¿Te picó? Ya, hermanito, espérate, ya está ya. El otro del club lleva tres. Lleva tres. Ahí está. Oh, te lo pescó de nuevo el lobo. Mira, te lo agarró de nuevo. Ya déjalo, déjalo nomás, déjalo. A lo mejor te lo suelta, ¿cachai? Cuidado con tu hermano porque te puedes cortar los dedos con el hilo. No importa, weón, que se lleve la wea, pero te puedes cortar la wea. Recoge, recoge, rápido, 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 hermano. Rápido, rápido. Mira. ¿Qué la caña, hermano? No, me corté el dedo. Te dio el dedo, ¿no? Voy a con el dedo, pero... ¡El pescado, José! ¡Conchetumá! ¡Nos hago el rompecabezas! ¡Conchetumá! No, espérate, hermanito, teníamos la mancha que caiga. ¡Oh, vete al José, weón! Por eso hay que tratar de decir. No, mira, porra. ¡Sale, concha! Si no te vas a cagar esto, mira. Sí, sí. Recoge la caña. Recoge el manjar. ¿Puedes salir? Ya, tíratelo al lobo. Recoge, recoge, recoge. Abre, por favor. El pescado, el José. Alcanza un filetito. Para que te hagáis un ceviche. Tú, hermano, para que te hagáis un ceviche. Claro. Mira. Mira. Oh.
No, pues. Para... ¿Lo mueven para tiburarlo? No, pues si no, ¿cómo van a cortar, weón? Tienen que hacer eso, weón. Bueno, ya de pegado. Cuidado con la espina, gallo. No está ni ahí, pues si sí, me habían atacado a señuelo entero, pues. Casi. Vamos a la... Mira, ya está comiendo los. ¿Qué pasó, José? ¿Estás decepcionado? No, Julián. ¿Te enojó? No. No. Ah, cacha la ola allá afuera, mira. Mira, weón, la media ola. Hola, cagó. Mira. Oh, se soltó. No. No. Sí. No, acá viene. Ya. Ah, cochito, bueno, casi me cae. ¿Ah? ¿Dónde está el alicate? No, no, tirarlo por arriba nomás y acá dentro del río del bote lo. No... Es que hay uno que es para agarrarlo. No, me lo agarró todo, parece. No. Sí, bueno, viste que están acá abajo, mira. 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 No, bueno. Si le manda la sacudida. No, que aquí con el sonido. Ahí, ahí, ahí. No, no, no. Ya. Mira, mira, mira. Sale de aquí. Sale de aquí. No, que tengo que ver. No, si lo portaste. Espérate, hermano. Tranquilo, si ya está arriba. Caché, no sé si están abajo, están escondidos. Bueno, están acá. ¿Y así son? Porque están así. Pero el que sabe que estamos pescando y se esconde, pues, hermano, ¿cachaste? ¿De qué? ¿El tiro parecido? Si no había ninguno aquí. ¿Nos movemos? ¿Qué hay, guagrigo? Sí. Parecía que no había nada, pero... No, están haciendo los largos. Sí. Mira, Fafi, como dejaron los... ¡Oh, sale de aquí! ¿Qué pasó? ¿No tengo más pescado, pues? No, si ya te lo comiste. Mira, mira, me mira de lado, tío. ¿Quién me cerra el ojo? ¡Eso! Vamos a tener que corrernos de acá porque... Porque anda mucho lobo. De hecho, parecía que no había ninguno, pero están escondidos. Mira, cacha, como parece. Dale, 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 para que las cabrillas vengan.
¡Oh, mi compadre acá! Pero el CEO. Lo voy a editar. ¡El CEO! ¡No, se me bueno, mi hermano! Esta es una cañita rapada Red Force. Es de 1,80 m y aguanta de 40 a 100 gramos. Es botera. Esta cañita la compré en Michael ST, que es una tienda que está en Hospicio, en el agro que está en Hospicio, la Tortuga. Ahí compré la cañita. Así que propaganda gratis al amigo ahí, pero para que vayan a comprar allá, casi siempre me armo yo todas las cosas ahí. Y eso, pues. Ahí está. Riquita reta, hermano, que yo no tengo paciencia para enseñar, weón. O sea, tengo paciencia, pero usted enseñaba todo el rato, pues, weón. Y todo el rato seguí haciendo la misma mierda. Ya, recoge tu cosa. ¿Te picó? Sí, te picó. Ya, manico, no se te va a cortar la weá. Ya, hermano, saca tu pescado, yo voy a ocupar de sacar mi pescado, hermano. Mira, mira. Oh, ¿cachaste cómo lo agarró? Oh, cállate, hermano. Oh. Oh. Ahí está, hay un resto de video. Thank you.
Trabájalo, acuérdate, trabájalo. Trabájalo. Vamos, le voy a tener que trabajarlo. Acuérdate que trabaja la caña y cuando va para adelante recogí. Eso, cuando va para adelante recogí. Sí, eso deja que salga. Michael ST, buena, buena la caña, aguantado. La guata linda, los cuidados. Ya, amigo, hasta acá el video. Se me acabó la batería de la cámara, así que estoy con el celu ahora. Por si se escucha esto bien, no sé cómo va a salir. Pero bien, todos pescamos. Felices, felices. Ahí están mis compitas. Harto pique, estuvo bueno, pero se pasó bien, estuvo divertido. Y eso, amigo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos desde acá, desde Iquique, Chile. Recomendado 100%. Para el mundo entero. Para el mundo entero.